Bienvenidos todos a Scorn, el juego que viene a cubrir el hueco dejado por Doom en las series de primera persona. Aunque este juego, teniendo parte de primera persona, tiene un peso muy importante en los puzzles. No tanto como fue Portal, pero ya iréis viendo que tiene mucho de resolver bastantes puzzles para ir avanzando y también de exploración, básicamente de ir descubriendo. Es casi un museo el juego en sí. Bueno, como podéis ver, es muy, muy tétrico y está bastante inspirado en, como ya iréis viendo, en el trabajo de Geiger, que hizo toda la película de Alien y, bueno, y algunas otras cosas, pero Alien es la más conocida. Hay alguna aventura gráfica, también podremos traer algún día. Y también está inspirado por un trabajo de un artista polaco, creo que se llama Zdzisław Beksiński, creo que leí. Que, bueno, le da un aspecto bastante... Es que no hay mucho que decir, viendo lo que se ve aquí. De miedito al juego. Todo es muy, muy orgánico, todos son máquinas y seres vivos pegados a las máquinas que no puedes decidir o pensar dónde acaba la máquina y dónde empieza el ser vivo pegado a la máquina. Todo el juego es así. No nos van a explicar mucho de la historia. Estamos. Una cosa que querían los desarrolladores es tener la idea de que te sueltan en el mundo y despiertas ahí y estás perdido. Y lo hacen bastante bien. Lo hacen bastante bien. Que por cierto, estoy ahora hablando bastante porque, bueno, quiero el principio, la intro y eso, pues, no hablar mucho para no romper el ambiente. Pero creo que básicamente podemos ir dándole ya. He jugado una horita o algo así para ir viendo, hacer un poco cómo se maneja el juego y eso. Pero no he avanzado nada en la historia. Así que deberíamos ir descubriendo esto juntos. Y sin más dilación, nueva partida. Pues sí, así empieza el juego. Te deja un poco descolocado. Por cierto, voy a mirar. A ver si le soy un poco el gamma, quizás. A ver, es que te lo dicen que sea visible, pero un poquito de esto. Bueno, estamos en un sitio pegados al suelo. Nos despegamos y comenzamos a gatear. Hay como un par de visiones, como si hubiéramos estado fuera en una superficie con una montaña que se va mezclando con nuestro gateo.
parece como que el gateo principal, el inicial, es como un flashback. Y luego caemos, estamos por un barranco y cede una roca y caemos aquí. Mira, por cierto, si veis cámara hacia abajo podéis ver que se ve nuestro personaje. Y aquí estamos. No sabemos mucho más. No podemos actuar, interactuar con esto. Tampoco. Y nada, todo esto está cerrado. Vamos a seguir por aquí. Qué asco. Este juego ha estado mucho tiempo en desarrollo, desde 2014 creo que empezaron a hacer. Creo que fue cuando hicieron el primer Kickstarter, que no se les salió muy bien. A la desarrolladora Ebb Software, que creo que es de Serbia. Parece que son de Serbia. Pero bueno, siguieron con el desarrollo del juego y por fin llegó. Bueno, aquí no podemos salir. ¿Veis? Si no os recuerda esto a. ¿Qué ha sonado ahí? Si no os recuerda esto a alguien, pues ya me diréis. Vale, seguimos por aquí. Nada que hacer aquí. Esos ruidos. Vale, pues llegamos a esta sala principal aquí, donde hay unas cuantas de estas máquinas vivas. Arriba vemos una sala un poco extraña con huevos o algo así, y no hay mucho más que hacer en este sitio. Esto tampoco podemos hacer nada. Así que vamos a tener que ir por esa rampita hacia abajo. Cualquier fluido que iba por aquí, pues nada, se ha perdido. Esto es más. Bueno, esta zona no es tan orgánica, es un poco más. Mira. Quiero salir. Quiero salir. Pero no. Vale, nada por aquí. Así que nada, aquí llegamos. Sí. Una máquina. Estos son como unos carros, unas vagonetas. Esta está toda hecha polvo, destrozada. Y aquí sí hay algo con lo que podemos interactuar. Esta estación. No, no podemos interactuar todavía. ¿Por qué? Bueno. Pues tenéis este dispositivo misterioso. Yo siempre os recomiendo que si veis algo así, pues metáis la mano. Es lo mejor. No, suelta, suelta. Suelta.
sí. Eso que tenemos ahí en plan pincho de Robocop es lo que nos va a permitir durante el juego interactuar con todas las máquinas. Ahora ya sí. Vale. Esto también es muy inteligente. Vale, pues tenemos aquí puzzle. Está abierto. Vale, si intentamos abrir. Hay que. Vale. Hemos tenido que desactivar la cerradura a la izquierda y ya se puede abrir. Venga, todo por media. Y salimos. Oh, que se cierra, que se cierra. Vale, mira. Al menos nos respeta, ¿eh? Bueno, pues. Otro sitio extraño. Y aquí estamos. En la base de esta torre tan bonita. A ver. A ver las máquinas. Esta es diferente. Lo. ¿Qué hace esto? Vale, pues parece aquí hace falta que haya algo más por debajo. Esta vagoneta. Ahora mismo no se puede usar. Esto. Vale, esto. Hace algo con algo del techo. Pero nada. Se puede usar, se puede mover, nada. Mira, podemos bajarla. Y va a poner algo en el asiento, ¿no? Vale. Pero este puzzle tampoco podemos avanzar mucho. Y esta puerta. Por aquí tampoco podemos avanzar, ya lo avanzo. Porque va a hacer falta un segundo operador. Desde aquí tenemos que abrir la puerta. Y desde aquí desbloquearla. Quitar el candado. A ver si hay más cosas por aquí que podemos enseñar. Esa es la el balconcito donde nos asomamos antes. Esto está cerrado. Cierto, en el juego este, no sé, más adelante, pero no sé, no podemos saltar. Esta es la máquina que hemos visto. Vamos a subir por aquí, esa es la doble puerta. Vale, pues parece que vamos a tener que continuar ahí. Hemos visto un camino, hemos entrado y nada, no, pero hay tres. Creo que en algunos sí se puede ir. Y esta máquina, este, el, llamémoslo biojoystick. Vale. Pues sí, con esto tenemos un control sobre los raíles. Podemos cambiarlo de dirección. Pero la verdad es que no tengo mucha idea de cómo deben estar. Así que de momento no,
No los voy a tocar. Porque no sé. No sé qué va a ser lo bueno. Seguramente acabemos trayendo algo hacia esta sala. Y una vez aquí, pues ya sabremos que tenemos que ir moviendo. Quiero ver antes de... Creo que este último es el que hemos visto que estaba cerrado. Sí, a ver este. A ver este. Vale. Vale, aquí hay otra máquina. Sí. Esta va a coger algo de ahí. Y... O va a coger algo de aquí. Lo va a dejar ahí. Vale. Pero nos falta ese algo, cosa o ser. Y esto coge la cucharadita así. ¡Niam! Pero también nos falta. Ascensor, que ahora mismo nos vamos a mirar. ¿Y por aquí dónde va? ¿Dónde da? Vale, pues salimos a un lado de la puerta. Y por aquí, ¿a dónde iremos? Sitio cerrado. Hombre, una piscina. ¿Veis? Son las máquinas están, digamos, mezcladas o tienen seres vivos sobrepuestos, o es que directamente toda la máquina es el ser vivo. Otra sala extraña. Aquí tampoco va a haber mucho que hacer. Aquí tenemos no, nos podemos agachar. Unos cuantos restos de cuerpos por aquí. Sangre goteando, sí. Qué bonito. Vale, pues por aquí es el otro sitio que había en esta entrada. Poco nada que hacer por ahí. Otro sitio de la sala central que no habíamos visto. Vale. La ventana, eso parece un sitio al que aún no tenemos acceso. Pues vamos a volver por aquí. Que vamos a tener que ir cogiendo el ascensor. Aquí. Esto imagino, pero no sé. Otro dispositivo de estos de pone llaves.
No sé si estará por decoración, es que realmente se puede llegar aquí sin haber usado la máquina anterior. Bueno, hemos dicho que había por aquí un ascensor. Aquí a la de derecha. No, a la izquierda. Por aquí, ¿no? Aquí. En esta sala era. ¿Por dónde era? Mira que hemos ido a pocos sitios, ¿eh? Ya me he perdido. Pues sería por el otro lado, por la derecha. No, era por el caminito este. No por ahí, por aquí. Como vi, el juego no pone mucho de su parte intencionadamente para decirte dónde tienes que ir, qué tienes que hacer, nada, nada. Búscate la vida. Aquí está. Claro, es que el protagonista no se chupe los dedos a ver a qué sabe eso. Sabe a pollo. Bueno, estamos en la planta de arriba. Y este es el balcón que se veía más arriba de la zona central. La sala de la torre. Se veían como unos huevos. Antes de toquetear por ahí, vamos a ir mirando qué hay por estas zonas. Hoy va a ser mucho de exploración y ver y hacernos un poco con el sitio. Una vagoneta tirada al suelo, otra vagoneta cargada de... Son estos como los huevos que se ven ahí fuera. Bueno, ya sabemos lo que hay dentro. Ese brazo de ahí colgante de una pistilla. Por ahí no podemos bajar. Es donde llega la línea del metro. Otra piscinita. El pilón. Otra puerta que no podemos abrir. Seguimos, venimos allí, por aquí. Otra puerta que no podemos tocar. Y volvemos al punto de entrada. Creo que esto es la zona del juego que ahora mismo podemos explorar. Tenemos cositas por aquí. Esta máquina que hace, esto es como un botón. Simplemente. Vale, eso coge. Algo que haya en ese sitio de la luz. Tendremos que poner. Hay alguno. Tenemos que. Vale.
La cosa del puzzle este, que todavía no lo he hecho, es... mover algo y dejar algo allí. ¿Serán estos que tienen luz? Hay dos especiales. A ver, este... Además parece que son... Ese no vale. Si fijáis, el otro tiene... Se le ven las piernecitas. Tiene como piernecitas y parece una mano ahí. Así que nada. Vamos a intentar moverlo. Vale, este, si fijáis, el otro está... Tiene algo pegado, tiene un... Está junto a uno que hay por abajo. O sea, estas dos piezas vamos a tener que moverlas juntas. ¿Cómo lo hacemos? Juntos, ¿eh? Ya, pues este no se va a poder mover mucho más. Una cosa, si hacemos esto, podemos romper más piezas. A lo mejor así mejoramos algo del puzzle. A ver, entiendo también que no se va a poder mover una pieza donde no hay como una base redonda. Esto, por ejemplo, no lo puedo mover abajo. Vale. Con lo cual, este, para llegar allí, tiene que venir desde abajo. Y aquí no tiene que llegar desde la derecha, o sea, va a tener que llegar... Vamos a tener que subirlo esto. Posiblemente hasta arriba del todo. Y una vez arriba, moverlo a la izquierda, ¿verdad? Sí, ahora cojo esto, ¿cómo lo hacemos? A ver, esto lo podemos quitar de en medio aquí. Porque no podemos... No podemos mover mucho más esto. ¿Esto aquí estorba? Yo creo que no. Aunque podemos dejar hueco algo por aquí. Esto lo podemos poner aquí. Este para allá. Si muevo esto por aquí ya, esto no se puede mover. Lo mejor tenemos que volver a dejar este aquí abajo. La cosa está de 4, no se puede mover. Se puede mover aquí abajo, pero no vale para nada porque ese hueco de arriba no, nunca se puede llenar. Esto lo podemos mover aquí. Esto sí.
Esta de 4 es que no. Yo soy... Mira, ahí hay algo. No, pero ahí no. Estos son huecos rotos. Estos solo los podemos mover hacia abajo. Ya, pues lo podemos mover hacia abajo y lo podemos sacar. A ver. ¿Tenemos algo si lo sacamos hacia abajo? Aquí esto es la típica cosa que te rompe un puzzle. Esto podemos poner aquí y este aquí. No, ha hecho un ruido raro ahí eso. Intuyo algo. Esto lo podemos poner por aquí. Este lo podemos subir aquí. Esto lo podemos bajar aquí. Son eso como señales de que vamos haciéndolo bien. Esto lo podemos mover aquí. Creo que ya vamos, ¿eh? Vale, esto bueno. Esto puede quedar ahí, ¿no? Ahora este también lo podemos sacar. Al final lo que yo pensaba que no era la pieza de 4 lo que resuelve el puzzle. Ahora... Podemos hacer una cosa. Esto podemos mover aquí. Este aquí. Ahora esto lo subimos. Este para acá. Este para acá. Y ahora... a ver, ¿cómo podemos sacar esta de ahí abajo? De ahí. ¿Cómo podemos hacer? Porque... Bueno, esto lo podemos mover así. No. Tiene que pasar por un círculo. Ya no es solo dejarlo, tiene que pasar por un círculo. Aunque haya camino. Esto por mucho que movamos aquí, luego esa pieza se queda... Ah, bueno, y tenemos la otra arriba que dejamos puesta. Sí. Esta pieza tenemos que sacarla antes de mover la otra. Porque la única forma de sacarla es por aquí. Pero puedo mejor mover esto y dejar un hueco de maniobra por aquí. Vale, porque si puedo mover esta por aquí. No, no puedo mover esta. Ah, porque arriba no hay. Muy poquito. Porque esta tiene que ir aquí abajo. Pero luego una vez que lo ponga ya no puedo hacer nada porque estas no las puedo sacar de aquí. Y para sacar estas piezas de aquí pasando por esta, la cosa sería... A ver, esto puede seguir estando aquí. A ver.
hecho algo aquí, ¿eh? No sé si estamos igual que antes. Vale. Vale, a lo mejor es esto por aquí. Sacar estas chicas por aquí. Vale, tengo que dejar una de estas allí. ¿Y eso cómo lo hago? Vale, puedo mover esta aquí. Esta ya tengo fuera, con lo cual ahora podría mover esta para acá. Mover esta para acá. Vale, esta puedo dejar ahí. Aquí ahora, a este hueco. Aquí. Vale, ya tengo eso completo, lo cual en esa zona ya no hay mucho más que jugar. Esto ya está completo. Esto lo pongo aquí. Esto lo meto aquí. Esto lo puedo encajar aquí abajo. Ya estaría. Porque ahora dejo esto aquí. Y ahora ya podemos. Listo. Pues costó. Y ahora a ver. Eso va bajando hacia la sala de abajo. Pues ahora tenemos que ir hacia abajo a ver. Por ahí no. Sí, por aquí es donde habíamos venido, esta zona. No sé qué tal rápido o lento habré conseguido el puzzle, pero bueno, yo estoy contento. No ha habido muchos movimientos en falso. Y por aquí deberíamos llegar, sí. Ahí está el... Esto... A ver, diríamos que esto debería... ¿Dónde deja el gancho? ¿Lo deja donde está ahí o en otro sitio? A ver, directamente yo creo que esto lo podemos hacer. Y
lo deja bien ahí. Parte resuelta. No te preocupes, amigo. Yo te liberaré. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Qué tal por allá arriba? Estás contento que te he sacado de esa pared, ¿eh? Vale. Esto te ayudará. Esto es para la migraña, no te preocupes. Bueno, ya se te pasa el flato. ¿Quieres salir de ahí? Sí, hombre, yo te saco. Vale, este camino ahora... Si seguimos por aquí, ¿dónde vamos? Vamos a dejarle que descanse, que está... Aquí llegamos a este punto muerto. Por lo cual queremos cambiar esto. Y por aquí iríamos... Vale, ahí, creo que sí. Sí, sí. No te preocupes, estoy aquí para ayudar. Bueno, están mejor ahí, hombre, que arriba colgan el muro ese, esperando. Vale, pues aquí cogemos el dispositivo este. ¿Dónde está el vagón? El vagón. Cambiamos esta vía y listo. No te preocupes, amigo. Esto va a salir estupendo. Yo te mentiría. Eso es lo que activa la maquinita esa. Pues vamos para acá. Confía en mí, sé lo que hago. Esta máquina, creo que se llama el liberador. Mira, mira, ¿eh? ¿A qué no es divertido esto? ¡Uy! Ahora te sacaremos y serás libre. Y todo será un proceso. ¿Ves? Uy. A ver, esos son. Pues liberado.
Adiós. Si esto no le hacía falta. Mira, vamos con la mano. Pues su mano estaba mejor que la nuestra, ¿eh? Que no se quejara tanto, hombre. Dale. Pues creo que con esto vamos a poder abrir, si recordáis, esa puerta. Debería ser aquí porque en la otra hacen falta dos manos. Ah, vale, ya sé. Por aquí recordáis que vimos un dispositivo ese que ponía aquí, mira. Vale. Arreglado. Es que, aunque se haya ido, que fíjate qué mal educado, ¿eh? Lo liberamos y se va, y no nos dice ni adiós. Y seguimos preocupados por él, mejorándolo. Vale. Vale. Esto se queda ahí. Y ya podemos darle a esto. Interesante. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Mira, unas zonas de paneles de estos como la del puzzle superior. ¿Quién no querría darle aquí? Que funciona a base de esfínteres. Recordad, personas, seguidores, esfínteres, cualquier músculo circular. Pueden ser los párpados, por ejemplo. No hay solo más de un. No solo hay un esfínter en nuestros cuerpos. Interesante lugar.
Siempre en el juego, desde que nos dan armas, pueden salir bichos. Así que hay que ir con cuidado. Mira. Así que este arma también vale de mecanismo activador. Y sale esta cosa por aquí. No sé muy bien qué hemos hecho, pero lo hemos hecho. Yo no sé muy bien lo que estoy haciendo aquí. ¿Te nos van a atacar? Es posible, ¿verdad? Seguramente por ahí no podemos pasar con esto. Sí. Vale, pues eso. Ah, que esto no. Bueno, más que un arma es un. Es como un taladro, una taladradora. Vale. Aquí parece que podemos pasar. Roto. Ah, no puedo cruzar por ahí. Vale, esto da caricias a la gente que se acerca por ahí. ¿Esto es lo que sacamos antes de allí atrás? Y aquí hemos visto el árbol este. Era uno parecido. Aquí es donde nos hemos asomado antes. Más huesecitos. ¿Cómo venir por aquí? Aquí es donde cogimos eso. ¿Sí o no? ¿O este es el otro lado? No, porque tiene que ser al otro lado. Vale, pues hay otro dispositivo penetrador. ¡Pam! Y se activa esto. Cierto toque ocular esa parte superior. Vale. Aquí donde llegamos. Vale, sí, estamos en esta zona. Pues entramos antes por allí, ¿no? Vamos a ir por este lado. Aunque el otro debería ser un poco más seguro ahora. Porque ya limpiamos los. Digamos, los guardas estos.
Quizá incluso este fuera el camino inicial, porque parece más sencillo llegar a los bichos. A ver, ¿podemos ver? No, no podemos llegar a esa zona de allí. Algo por aquí que ver. Nada. Toma. Tiene zona. Como una mezcla vegetal rara. Entiendo que con lo que hemos hecho y activado en los dos sitios, deberíamos tener ya esa parte del puzzle completada. No sé por qué necesitaríamos hacer eso, pero estaría todo. Esa máquina de ahí. Vale, esto sale ahora. Es un dispositivo nuevo, girador. Llenamos de un fluido blancuzco raro. Hombre, se abren las persianas. Y un camino nuevo. ¿Esto podemos volver a usarlo ahora o...? No. ¿Y el otro? Aquí un huequecillo. No, por aquí no podemos usarlo. Más para allá no nos deja. Vamos a ir barriendo todo. Nada, no se activa la opción de usar. ¿Arriba se ha activado? Ahí. Esa de ahí arriba. Sí. Y tenemos otro. Otro dispositivo girador.
bocinilla. Podremos activar. Aunque a lo mejor eso. Esto ya lo hemos hecho. Aquí cogemos el otro. Faltaría porque salga este dispositivo girador. Podremos hacer. Porque tenemos. Tenemos otro de estos. Sí. Mira, se abre allí arriba. Y listo. Y se abre. Tirar las cortinas hasta arriba del todo ahora. Bueno, cortinas, las persianas. Las biopersianas. Pero había leído que. Y no sé qué iba a ser ahora. El fin del acto 1 es. Que activamos una máquina. Y hay una explosión. Y nos come una masa. Una materia de masa viva. Oh. Sitio rojito. Tenemos el segundo huésped. Buah, tira de la tripa. Salido. Así que bueno, parece que aquí crecemos ahora. Y esta es la zona donde vimos a la intro arrastrarse. Pero bueno, esta zona la veremos ya, creo. En el segundo episodio de Scorn. Espero que os esté interesando la serie y. A ver cómo nos va. A ver si nos dura mucho este cuerpo. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final y. Hasta pronto.